my shame when I call your name. So please don't set me free, I'm as heavy as can be. I will do you harm, I will break my arm. I'm a victim of your charms. I want to be dead when I am, I'm in bed. I can't be so mean, you can't beat me. I would like to shame you, I would like to blame you. Just because of my love to you. And love itself is just as innocent as roses in May. I know nothing can drive it away.
Hey, muy buenas, chavales. Y bienvenidos al canal del abuelo Tony Montana. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, un juego de hace más de 20 años, el Rule of Rose, un juego apasionante de terror. Toca bastante a los niños, cosa que a mí no me gusta mucho, pero es un juego, un super horror muy, que destaca por su fuerza. Es un videojuego de género de los videojuegos de terror antiguos para la consola de videojuegos PlayStation 2 y está desarrollado por Puccini y fue desarrollado en 2006. Hijos, la verdad es que este juego no puedo decir mucho de él porque es un juego muy antiguo, es un juego que ya ha subido a muchos canales, pero yo que tenía muchas ganas de traerlo a Twitch porque ya lo había llevado a YouTube. Entonces, sin más, no me voy a entretener y vamos a darle durito a esto, amigos. Entonces, pues, anda, coño, que está ahí mi amigo Chen, ¿qué tal? Pues iba a jugar un ratito al Rule of Rose, amigo mío, un juego que jugábamos en la PlayStation 2 hace 20 años, quería probarlo. Me lo descargué esta tarde, quería probarlo, tío, y dije yo, bueno, voy a jugar un poquito a este antes de seguir con el Tomb Raider. Quiero jugar como una horita o así a este juego y luego, bueno, pues continuamos con nuestras aventuras. Pero quería recordar viejos tiempos, amigo. No sé si estás por ahí, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver, ¿cómo era esto? Muy interesante la historia de este juego, ¿eh? A mí en su día, hace 20 años, me tuvo todo enganchado. Y nunca llegué a terminarlo. Nunca. O sí, no me acuerdo. Bueno, esto supongo, ¿eh? Opciones, supongo que somos opciones, ¿vale? Sonido, ¿vale? Estéreo, ¿vale? Volumen, brillo, vamos a darle un poquito más de brillo, ¿vale? Ruido, este de ruido no sé lo que es. Y la vibración, pues funciona perfectamente la vibración, ¿vale? Me acaba de temblar el mando. Y vamos a darle a nueva partida. No tiene modo normal, difícil, pesadilla, no tiene nada. Simplemente el juego es así y ya está. Once upon a time, there was a precious little girl. Eres una vez una preciosa niña. Dime, Chen, lo tiene este mismo hermano y lo intenté jugar y no me gustó nada. La verdad es que nunca llegué a terminarlo. Chen, estaba siempre. Y nunca lo terminé, tío, este juego. Quería jugar un ratito y luego seguir con el Tomb Raider porque me tiene enganchado el Tomb Raider. Lo que pasa es que esta tarde me llamó la atención y dije, yo quiero jugar una horita, media hora a este y luego, pues si estás por ahí, pues me verás en el Tomb Raider. Mañana es sábado, o sea que no hay prisa. No hay prisa, cabrón, no hay prisa. Vale, se supone que se han muerto los padres, se supone que va a una casa de acogida con muchos niños, no sabe lo que le espera a Rose, creo que se llama Rose. Y bueno, pues a ver lo que le espera, ¿no? Que es parecido, Jennifer, pero ¿cómo? Me pareció una chusta. Me, le pega mil vueltas el también me encantó el Houghton Road, que lo traeremos, sí, me encantó el Houghton Road, efectivamente. Que es muy similar, efectivamente. Con el perrito, etcétera, etcétera, sí. Y mejores gráficos, evidentemente. Madre mía, el Rule of Rose. Qué recuerdos, tío. Perdón, el Rule of Rose, el Houghton Rock, efectivamente. Madre mía, qué recuerdos, tío. Houghton Road, es verdad, tío. Qué pasada, tío. Muy parecido a la... Estos juegos son muy parecidos a los Project Zero, al Quon, al Clock Tower. ¿Te acuerdas de los Clock Tower? Madre mía, Clock Tower, el Oscure, Silent Hill. Y todo esto, pues, a ver, nos llama mucho la atención a ese tipo de juegos de género del super horror de hace 20 años. El Clock Tower, efectivamente, el Clock Tower que te acabo de nombrar, el Clock Tower 3. Acojonante, tío. El Oscuro también lo tengo. Muy buenos. Marzo de 1930. Lo traeremos. Pues mira, sí, efectivamente. El Oscuro es para jugar a dobles, eso es. Pero yo nunca lo probé. Vale, pues... la princesita.
pero sí es de esos géneros, Oscure, Clock Tower y un Project Zero, eso es. Juegos indie a la vieja usanza. Bueno, indie tampoco tiene mucho que ver con los juegos indie, pero bueno. La princesita. Kuon, ¿te acuerdas, no? Del Kuon, ¿eh? Madre mía. Eres una vez una preciosa niña. Su amiga, la princesa de la Rosa Roja, estaba... Que de hecho, el Clock Tower me encantó, el Hunting Ground, lo pienso traer y pienso traer esos videojuegos a Twitch, tío, para recordar viejos tiempos. Pero hoy estaba trasteando con los Subir Horror de hace 20 años y dije yo, coño, juegos de miedo de hace 20 años, ¿vale? Y estaba mirando aquí en el setup y digo yo, si es que hay un montón, o sea, bien como bien dices tú, el Hunting Ground, los Silent Hill, los Resident Evil, sobre todo el 4 sí se asemeja mucho a este tipo de Survival Horror de hace 20 años, el Project Zero 2, el Kuon, como han dicho, los Clock Tower, el Oscure, y ¿qué te voy a decir, tío? Si el Hunting Ground me lo acabas de nombrar ahora y yo lo acabo de apuntar, es que lo acabo de apuntar, tío, porque mira, se me había ido, lo había pensado, el Hunting Ground, igual que el Clock Tower. Su amiga la princesa de la Rosa Roja estaba siempre a su lado. Y el Kuon, pues mira, el Kuon también le voy a meter caña para traerlo al canal. Pero no me acuerdo mucho, Chen, no me acuerdo mucho de cómo era el Kuon, tío. Es que no me acuerdo, ¿eh? Lo jugué hace 20 años, pero no me acuerdo, tío. 15 o 20 años el Kuon, sí, en la PlayStation 2, sí. Un día su papá y su mamá murieron repentinamente, y la princesa también desapareció, así que la niña se quedó totalmente sola. Hecho Nike, hostia, el Hecho Nike de Beijing también mola. Este juego, tío, déjame mirar, nano. Yo creo, a ver, un momentito, porque me suena un montón, tío. Vale, lo acabo de apuntar, tío. Gracias por recordármelo, Chen. Lo acabo de apuntar, tío. Gracias, hermano. Un día su papá y su mamá murieron totalmente sola, ¿de acuerdo? Entonces, la pobre niña fue enviada a una casa extraña. Y se acabó. Y ahí la niña ya no puede escribir nada más, porque ya está. Bien. Es su diario, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que se ve bien. Uy, lo que pasa es que entrecorta mucho la pantalla. No sé por qué. ¿Verdad que entrecorta mucho la pantalla, no? Se ve la pantalla muy entrecortada. De repente la niña se quedó totalmente sola. Es que se ve muy... ¿Podría yo agrandar esto un poco más? Que la niña es bollera. La han metido en un internado por bruja. Joder, no me jodas, Chen. Madre mía, tío. Oye, ¿puedo agrandar esto, tío? Ya. ¿Tú crees? ¿Qué va a ser verdad, Chen? No me jodas, tío. ¿Puedo agrandar esto un poco más? A ver, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar... No se puede agrandar, nene. A ver. No se puede. No puedo agrandarlo más, niño. No puedo agrandarlo más. No, señor. No puedo, tío. Qué putada. No me deja. ¿No lo has dicho de coña? ¿En serio? ¿Fue por eso? Un cuento misterioso, horrible e increíble. En esa época, da gracias si te metían en un internado. Cierto, es cierto. Y no directamente en un loquero, era una lobotomía. Sí, porque estudié algo de historia sobre eso y es cierto. Sobre todo en los años 30, años... Bueno, en los 40 y los 50 aún se hacía en algunos sitios, sí.
un cuento misterioso, horrible e increíble. Sin embargo, la joven Jennifer no tenía otra opción más que rendirse ante el inquietante aprieto. ¡Oh, qué chica más desafortunada! Es que no entiendo... ¿Dime? Descargas en el coco para quitar... Sí, el electroshock, sí. Madre mía, tío, qué rayada, tío. Qué rayada, colega. Madre mía, mira, vamos a bloquear las fuentes. No puedo hacerlo más grande, ¿vale? Tenemos control. No sé qué tal se está viendo. Pero... yo lo veo bien, pero vamos a ver qué pasa. Bien. A ver. No sé todavía los controles, no sé nada. Vale, el botón Start. Espera. Ah, vale, es el inventario, de acuerdo. Y el botón Select. No vale para nada, de acuerdo. Por aquí no hay que ir a ningún sitio, de acuerdo. Y estamos aquí en la farola. Me enganchó el torno. Parada de autobús, orfanato, jardín de rosas. Que me enganchó el Tomb Raider, tío, Sí, 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 seguiremos luego un ratito. Voy a jugar a este un ratito y luego me sigo con el Tomb Raider. Me gustó, tío, me gustó. Así que si estás por ahí me verás hacer dos gameplays hoy. A ver, dime. En verdad no te quitaban nada, pero te dejaban tan fundido de la cabeza que ya no recordabas si te gustaban chicos o chicas. Qué cabrón. Es verdad, pero es verdad lo que estás diciendo. No, no. Es cierto. Colina extraña. Qué fuerte, tío. A ver si mañana me lío así un poquito con Lacan. Si salgo Febriciden. Y a ver qué te queda. Madre mía, que es que estoy viendo pixelado así un poco. Y eso que lo es. No sé, tío, pero se ve así un poco raro. Tú si dices que ves el juego bien, me lo dices. Yo estoy viendo a chula caca, pero bueno. Vamos a ver. Espera que estoy apagando el piti. Vale, fuera, ya está. Vale. Madre mía, qué de recuerdos, tío. Mientras la chica se acercaba a la señal, oyó un ladrido. Le resultó extrañamente familiar y sintió ganas de acercarse. ¿Por aquí? ¿O por aquí? Yo creo que es por aquí. Yo creo que es por aquí, ¿no? Colina extraña este. Los gráficos no eran su fuerte. En verdad, nada, es su fuerte. Es un juego bastante malo para mí. Ah, amigo. Pero quieras o no, muchos buenos youtubers lo han subido, ¿eh? Que se han acordado de él. Yo por lo menos me he acordado de él y es un juego que también he jugado hace 20 años a él. 20, 25, diría yo. Hay un antiguo candado en la puerta. Pero no está cerrado. Cobertizo destartalado. Porque es un juego claro del sistema. Raro, ¿no? O a los que dicen del sistema. Si no, sería recordado más como la chustaca que es. Ya. Le cogiste manía, ¿eh? ¿Cómo guardar? Puedes guardar tu proceso hablando con los caballeros. Cubo que hay por el juego. Vale. ¿Guardar? Sí. A ver si guarda. Vale, estupendo. Vale, pero ya te digo, el Howling Grove proponiendo algo muy parecido. Es muchísimo. Vale, lo traeremos. Sí, lo vamos a traer. Lo vamos a traer, hermano.
Mañana seguro que antes de hacer otro gameplay. En los fines de semana hago dos gameplays. O sea que mañana seguro que probemos Houghton Grove. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Un collar, ¿no? Hay un papelito atado al collar del perro. Es un papelito en el que pone tarjeta de embarque y tiene una imagen de un pez. Interesante. Jennifer ha encontrado tarjeta de embarque. Vale. Y Jennifer ha encontrado en el collar del perro, pone Brown. Vale. Jennifer ha encontrado collar de perro. De acuerdo. Uy, empiezan las risitas de los cojones. Esos niños que son malvados. Vale. Porque si el olfato no funciona, te obliga a dar vueltas. Si das vueltas, combates, los combates son el horror. Es como un círculo vicioso. Ah, sí, de micro-vicio. Vale. Entiendo. Te entiendo, tío. Sigue, vamos, que no te gustó mucho. Hay una carretilla destartalada en el cobertizo. A mí es que es por recordar viejos tiempos, ¿sabes? La historia, la trama, más que nada eso. De todas formas, media horita y luego nos vamos al Tomb Raider. Quiero simplemente echarle un vistacito. Que la verdad que tienes razón, que es un pozo oxidado. Sale aire frío de su interior. Vale, no hay nada que hacer aquí, ¿no? Digo yo. Aquí no hay nada que hacer. Pero se oía el perro, tío. Es un pozo oxidado. Vale. Que está rotísimo, ¿verdad? Este sí, ¿no? Es lo bueno que tiene un juego de 25 años, tío. Igual si lo tocaran un poquito los programadores, desarrolladores, igual podrían hacer una bonita aventura. A ver, la historia no está mal. Es un poco creepy, pero llama la atención. A mí sí me llama la atención. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vale, aquí es por donde hemos venido y ahora subimos colina arriba. Que está roto, es que está muy pixelado, tío. Joder. No, yo lo quería probar, ¿sabes? Todos estos juegos son los que jugaba el abuelo hace 20 años. Puerta delantera. Sí, pero como que tampoco es tan buena como era, como para jugarlo solo por eso. Sí, pero a mí, ya te digo, a mí es que me llama la atención. Esta clase de juegos me llama la atención. Me traen recuerdos también. Por alguna razón, este lugar le resulta familiar a la chica. Vale, pasamos, ¿no? Bueno, 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 bueno. Unos niños con bolsas en la cabeza están golpeando algo con un palo. La chica desafortunada sintió furchtete, sí, en las puertas. Joder, es que no lo tradujeron bien aquí, ¿eh? Vale. Vamos, yo le metí 4 horas o así y acabé hasta el nardo. Qué cabrón. Vale.
A ver, es un juego para mirarle la guía y dropearlo porque está roto. Y te jode la vida si quieres jugarlo solo. ¿Ah, sí? Bueno, como me canso un poco, ya lo quito y me voy al Tomb Raider. De todas formas, Tomb Raider hoy vamos a tener. Solo quería probarlo, hermano. Camino vallado. Hijo puta, qué susto me ha dado esa risita. Lo del perro es que me da, ¿no? Hijo de puta, mira cómo... ¿Cómo suman la cabeza los niñatos? Hostia, qué hijo de puta. Son cabrones, ¿eh? Vamos a ver si esta está abierta. También está cerrada. La cierran los cabrones. No me dejan pasar. Prohibido pasar sin tarjeta de embarque. Vale, la tarjeta de embarque que encontramos antes. Vale. ¿Cómo era esto? A ver. Usar. Hijo de puta el niño, tío. Qué hijo de puta. Qué cabrón, tío. Esta puerta también se abre. Puerta trasera. Lleva al orfanato a la pobre. A ver. Esta está cerrada, vale. Leyenda del perro callejero. El perro callejero secuestra a los niños. Hijos de puta, los cabrones de los niños. Bueno, tú no te vayas, que luego tenemos Tomb Raider y me tienes que ayudar, ¿vale? Que ayer hice gameplay y no estabas. No estabas, tío. Y te eché de menos. No me perdí, pero bueno. Te necesité. Ayer se me cayó internet toda la noche. No jodas. Joder. Qué mal rollo, tío. Aquí en invierno, cuando empiecen las tormentas y el invierno, ya me puedo quedar sin internet yo también, hermano. Qué putada. Y aquí ya empieza el frío, ¿eh? Está apretando el frío. Aquí en Galicia, en el norte, de la hostia, tío. Leyenda del perro callejero. El perro callejero nos da caramelos. Pero aquí ya empieza a apretar bien el frío, tío. Hay jaulas vacías apiladas. Aquí había animales. Vale. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? Hay jaulas vacías. Vale, vale. No hay nada. Vale, aquí tenemos otra puerta. A ver. Aquí también se abre. Vale. Puerta delantera. Sí, sí, pero antes... Se me queda algo ahí atrás que quiero echar un vistacito. Noche de paz, qué bueno. Acabo, es que me salto un tráiler de una película, o sea, un anuncio aquí en Twitch y Noche de paz ya en cines, o sea que tiene que molar la peli.
Vale, estamos en la puerta delantera. Joder, qué putada que se te cayera internet, tío. Es un putadón, tío. Vale, estamos delante, La puerta no podemos abrirla, vale. Aquí sangre. Vale, no podemos hacer nada, ni examinar la sangre, ni nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Pues vamos a entrar para adentro. Sí. Entrada por aquí. ¿Por dónde? Vale. De acuerdo. Pasillo. Esa musiquita la quitaron de la Yukoki. Lo estuve jugando esta tarde. Madre mía, hijo puta, la Yukoki. Lo estuve jugando esta tarde, chaval. ¿Sabes qué juego te digo, no? La Yukoki. Bueno, pues estamos dentro de la casa. Vale. Este tiene pinta de cura. Es un cura. Hay un gran retrato en la pared. Era Yuwoki. Esa de... de ese juego de miedo, de terror. Que tuvo mucha fama hace unos años. Fue a partir del 2019, donde estaba en su máximo apogeo ese juego. Y... estuve recordando viejos tiempos esta tarde. Lo que pasa es que ya lo había subido a YouTube. Para arriba. Pero eso... era un creepypasta de esos. Ni sabía que había un juego. ¡Sí, tío! ¡Y mola! ¡Y más que cojono, chaval! Ya ves, pero mola un montón el puto juego. La chica desafortunada sentía la frialdad de muchas miradas. Pero estaba totalmente sola. Vale, esta está abierta. ¡Ay, va! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado, tío! Esta es Ibedeja. El juego no sé. El tipo está... era una tontería el juego. A lo mejor está guapo. ¡Sí! ¡Sí, tío! Vale, aquí podemos guardar. Vale. Hay un cubo de basura bien cerrado con una cuerda. Vale, y aquí podemos guardar. Los Final Fantasy también tenemos que darle. Y a muchos más. Vale, ya está. El sí. ¿Cómo? De arriba. Ah, el de arriba, el sí me suena. Me suena, déjame apuntarlo. Vale, ya lo acabo de apuntar. Cojonudo. Sí. Cojonudo. Slender, de arriba, ya. Ya sé. Ya lo acabo de apuntar, hermano. Del director. Esto no tiene mapa ni tiene nada. Hay un pequeño modelo de una mansión en el tanque, pero no hay ningún pez.
¿vale? ¿Qué recuerdos, tío? No me acuerdo de nada del juego, ¿eh? Nada, de nada, de nada, tío. No me acuerdo nada del juego, tío. Pasillo. Pasillo. Joder, es que no tiene mapa, tío. Vale. Por ahí hemos entrado. Aquí no hay nada. Hay algo escrito en el libro. 2 de marzo de 1930. Últimamente los niños han estado haciendo cosas extrañas y entendiendo y extendiendo rumores sobre criaturas que siguen a los niños, que no ordenan, a los niños que no ordenan, y perros callejeros que secuestran a los más pequeños. Todo es muy raro. Sí, a ver, tiene su chusta eso, ¿eh? Tiene su, no sé, un chusto. Es verdad, ¿qué tenemos aquí? Zapatos, sábanas, comida. En esta sala se guardan varias cosas. Vale. Vale, es el mismo, venga, vale, vale. Vale, es la habitación, de acuerdo. Completa, nos ve la habitación completa, de acuerdo. Escucha del director, ok. Vale. Quieto, 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 hombre. A ver. Rayada, ¿no? El tocadiscos está roto. Bueno, los programadores en su día lo hicieron muy bien. Y es un juego entretenido. Hay un jarrón con rosas rojas. Están frescas. Bueno, al menos no lo han jodido los niños. Joder, ya va como acojonada, tío. Hay platos caros en el armario. Vale. Vale, el otro subió para arriba. Las plantas están cubiertas de polvo. Esta puerta está abierta, es el pasillo. Es el pasillo que enlaza contra el director, vale. Contra el despacho del director, vale. No te gustó, ¿eh? Se nota. El gabinete. Gabinete. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Si no está nadie, ya lo ha echado una mierda. Mira, lo ha hecho una mierda la pobrecita. Esta puerta está cerrada. Sí, está cerrada. Vamos. Uy, ¿y esto? Thank you.
esto que hay en el suelo. Escalera trasera. Patio interior. Patio interior. No hay nada en el patio interior, tío. Nada. Vale. Bueno, tira para adelante, abuelo. Y por aquí subimos, ¿de acuerdo? Aquí hay otra puerta debajo de la escalera, pero está cerrada. Vale. Está abierta. Hostia. Bueno, pues vamos a subir para arriba. Por el momento no encontramos a nadie. Esta está cerrada también. Y podemos seguir subiendo. Esta está abierta. Esta también está abierta. Es que ni un mapa, tío. La biblioteca, ¿vale? No hay nada en la biblioteca, tío. Madre mía, esto jugaba yo cuando era pequeño, tío. Esta está cerrada. Yo no me acuerdo ni cómo se jugaba. Esta sí está abierta. Los dormitorios. Vale, pues parece ser que no hay nadie en los dormitorios. Vale. Es grande el cabrón del mapa, ¿eh? Mira las maletas ahí de los niños. Pero aquí en el dormitorio no hacemos nada. No, aquí no. No, aquí no hacemos nada, nos vamos. Creo yo que ahí no hacemos nada. Pasillo. Son dos puertas, dormitorio. Nada, aquí no hacemos nada. Bueno. Aquí no hacemos ni una mierda. Vale, son dos puertas, venga, vale, vale. Creo yo.
muy fácil de perderse aquí, ¿eh? Qué rayada, tío. Pasillo. Pasillo. Se han colocado cestas de ropa sucia en la estantería. Vale, pasamos. Han atado un muñeco. Vale, guardamos. ¿Qué es eso? Es una foto de grupo descolorida, sacada delante de la mansión. Ajá. Aquí no hay nada. Supongo yo que hay que subir para arriba. Está cerrada. Esconden los cabrones, tío. Sigamos la escalera. ¡Ahí va el niño! Quiere que le siga el cabrón. Del ático. No, no, espera un momento. Bisturí, pinzas, dentales, guantes, tijeras, está todo lleno de sangre. Sí, pero ¿por qué no puedo coger eso? No puedo cogerlo. No puedo cogerlo. No me deja. No me deja cogerlo. Bueno, será porque quiere que siga al niño primero. Me acuerdo de esta imagen, me acuerdo.
Vale, pues... Nos acercamos. Cuando la chica desafortunada se acercó al chico, este dijo: madre mía, mira que eres pesada para variar. Venga, léeme el resto de la historia. Ya sabes, la del libro que di. Ya, a ver. Libro. Princesita, cuello del perro. Entonces la pobre niña fue enviada a una casa extraña. Esto ya está. No, es que esto no es. Ahora empezaremos el funeral. Queridos amigos, reúnanse alrededor en este momento. Qué cabrón, estos niños están psicópatas, tío. Polvo eres y en polvo te convertirás. De puta. Venga, Jennifer, el funeral está a punto de empezar. Es el funeral de tu querido amigo. Antes de que se diera cuenta, el chico se había ido. Y la chica se quedó confundida. Lo sabía. No puedo encontrar al chico en ningún sitio. Creo que me voy acordando, ¿eh? Son muchos años, pero me voy acordando. Y creo que era el perrito. Vale. Vámonos. Nos vamos. Pobrecillo. Pobrecillo. Es que eso no lo puedo coger. Ahora sí. El mapa, el puto mapa, tío. Joder con el puto mapa de los cojones, tío. Joder. Zoom, cuadrado. Esto es lo que mola. Ya era hora. ¡Ay! Joder. Vale, vamos. Ya tenemos todo. Vale, gracias. Tu perrito. Es que ya te sé. Vale.
No. Vale. Bajamos. Y... No, por aquí no es. Creo que teníamos que salir a la calle o algo, no sé, no estoy seguro. No, no estoy seguro, tío. Patio interior, creo que es aquí. Cuando la chica salió al jardín encontró una pala delante de una tumba. Exacto. Ya me voy acordando. Pobrecillo. La chica desafortunada notó que algo muy querido para ella estaba enterrado aquí. Empezó a cavar con furia, como si estuviera poseída. Pobrecillo, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Hijos de puta. Just look at you. You're filthy. Hijos de puta. ¿A dónde la lleva? No me acuerdo. No me acuerdo, tío, no me acuerdo. Vale. El campo de árboles desafortunados. De tréboles, perdón. Madre mía, ¿cómo estoy? Bueno. La tienen ahí, a la pobrecilla. Que tenemos control. Cuando la chica despertó, se encontraba en una sala extraña.
Pues no me puedo mover. Era una sala solitaria, fría y maloliente. No puedo. No puedo moverme. Good morning, Jennifer. Buenos días, Jennifer. How do you feel? ¿Cómo estás? Let's have a little chat, shall we? ¿Quieres que hablemos un rato? No. Sí. No. Sí. Good girl. Buena chica. Jennifer, you know you've been a bad, bad girl. ¿Sabes que has sido una chica muy mala? And bad girls need to be punished, don't they? Deben castigadas, ¿verdad? Sí. You're a brave girl. Pero es una chica valiente. Anyway, I'll be the one giving the orders around here, okay? ¿De acuerdo? Sí. Clever girl. Chica lista. Now, I'm going to give you your first order. Every month you need to find a gift and bring it to the aristocrat club. If you don't, I'll kill you. Si no lo haces, te mataré. Is there anything about this that you don't understand? ¿Hay algo sobre esto que no entiendes? Yes? Oh well, it doesn't really matter what you say. See, Jennifer, there are really only two kinds of people in the world. Those who take orders and those who give them. And from now on, I'll be giving the orders. Not fair? Well, dear Jennifer, nothing's fair here. You will follow my orders or else. For I am the prince and the prince rules. This is your life, but you'll play by my rules. Let the games begin, dear Jennifer. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y entonces... la cuerda se cortó. Zas, zas. Y la chica se unió al club de aristócratas. Enhorabuena. Enhorabuena. Vale, pues tenemos. ¿Cogemos las tijeras? Sí, por si acaso. Las tijeras están fuera de su alcance. ¿No llegamos? Vale. ¿Qué es esto? Hay una gran caja de madera cubierta de mugre y hierba. El saco que hay dentro está cubierto de pelo de animal. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Cuando la chica se miró el cubo, este dijo: muchacha, por favor, ponme de nuevo encima de mi cuerpo. Vale, lo pillo. Encima del espantapájaros sin cabeza que tienes detrás. Si lo haces, yo te ayudaré a cambio. Vale, lo entiendo. Jennifer ha encontrado cubo. De acuerdo. Vale, vale. Así ya podemos colocar la partida ahí. Exacto. Mientras la chica colocaba el cubo en su sitio, este hablaba. Soy el caballero cubo, guardián de promesas. Pero el tiempo puede ser cruel porque no me ha hecho mayor y no recuerdo el pasado.
Tú sabes a qué me refiero y sé que tú lo sabes. Sin embargo, tú ahora no lo sabes ni lo puedes recordar. Vamos a recordar juntos para poder acordarnos de nuestra promesa. Esto no lo tradujeron bien. Pistas. Cuando no estés seguro de cómo seguir, habla con el caballero cubo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres de mí? Guardar, pedir pistas, salir. A ver, pedir pistas. Si la memoria no me falla, la orden que has recibido es tu razón de ser. Puede que sea desagradable, pero no tienes otra opción más que seguirla. Un tributo al Club de los Aristócratas. Esa es tu única pista. Un tributo, efectivamente. Vale, yo aquí no llego, ¿eh? Yo aquí a las tijeras no llego ni de coña, tío. Ni de coña. Vale. Pues lo que vamos a hacer es dejar la partida hoy aquí, este gameplay aquí. Vamos a continuar otro día. Y cuando la chica miró al cubo de basura, este le habló. Mi barriga es tan oscura como la noche y tan profunda como el abismo. Cualquier cosa que eches se quedará dentro. Ah, es un baúl. Es como un baúl. Como almacenar objetos. Claro, es un baúl. No me acordaba, tío. Después de tantos años, tío, los objetos que consigas pueden almacenarse en este cubo de basura. Selecciona un objeto en la pantalla del menú, elige tirar y el objeto se guardará aquí. Ok. No tendrás que preocuparte por si lo pierdes. Guardar un objeto, sí o no. Sí. Vale, guardamos un objeto, como por ejemplo... Nada. Perro, llaves... muy interesante, tío. Bueno, por el momento no tenemos nada, o sea que... Bueno, vale. Sí, muchos bugs, es verdad. Tiene muchos bugs, Chen, sí. Pero me voy a ir a jugar el Tomb Raider. Hay una gran caja de madera abierta en mugre y hierba. El saco que hay dentro está cubierto de pelo de animal. Ya nos hemos jugado una horita. Sí, guardamos. Estupendo. Y espero que estés por ahí dentro de un ratito, Chen. Yo dame unos 10-15 minutos, mango sandwich, y vengo, ¿vale? Espero que estés por aquí, hermano. Así me haces compañía con el Tomb Raider, tío. 10-15 minutos, le calculo. Ok, vale, estupendo, te lo agradezco. Vale, pues nos vemos en un ratito, hermano. Porque si algún día, pues, me voy a mi canal, oye, pues me voy a descargar un juego. Y los tengo ahí apañados, ¿sabes? Bueno, chavales, ¡que nos vemos! ¡Hasta mañana!